con la venia de la Presidencia. Nuestra historia es una historia viva que ha palpitado, resistido y sobrevivido los siglos de sacrificio. Rigoberta Menchú. México se caracteriza por tener una población multicultural y sobre todo multietnias en el país. Es muy general encontrar en cada uno de los estados estos diferentes grupos que enriquecen a nuestra nación. En Campeche, el 10.4% de la población se considera indígena y habla algún tipo de lengua, así como la lengua maya, el chol, el canjobal o el tzotzil. Esta reforma requiere una gran voluntad para que dé resultados. Aceptamos con importancia y sobre todo reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, es decir, dotarles de una personalidad jurídica amplia que les permita ejercer sus derechos y la libre determinación de sus propias formas de organización en su territorio. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la población indígena y afrodescendiente concentra indicadores socioeconómicos desfavorables. Por ello, esto contradice terriblemente el discurso oficialista que la oposición es clasista y racista. No hay nada más clasista y racista que niños y niñas indígenas enfermando y muriendo de desnutrición o enfermedades curables en pleno siglo XXI. Mujeres pariendo en sus hogares en condiciones paupérrimas y precarias de pobreza y perdiendo la vida porque no hay hospitales o clínicas cercanas en sus comunidades. Pero sí, el sector salud está mejor que en Dinamarca. ¿Qué puede ser más racista que alejar a las niñas y a los niños de las escuelas por su condición de indígenas y hacer de la educación una utopía? Y sobre todo, destruir los sueños de los niños y las niñas sin tener la posibilidad de poder leer, aprender a leer y escribir. ¿Cómo una madre puede darle una sana nutrición a sus hijos sin contar con alimentos necesarios y sobre todo sin acceso a agua potable en muchas de las comunidades de Oaxaca, de Chiapas, de Campeche o de Yucatán? Muchas de estas comunidades tampoco cuentan con vivienda digna que les asegura el cobijo para las inclemencias del tiempo, como las lluvias, las altas o las bajas temperaturas. Si hablamos de la falta de agua y de electricidad, existen muchos ejemplos tristes, como en la comunidad de La Tómbola en Campeche o comunidades diversas del municipio de Calakmul en el estado de Campeche. Señoras y señores, para un claro ejemplo de incongruencia, el presupuesto que se le ha quitado a los institutos nacionales de los pueblos indígenas es garrafal. De acuerdo con las cifras del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los recursos federales del INPI entre el 2018 al 2023 tuvo una disminución del 12.5%, es decir, de 6.088 millones de pesos a solo 4.300 millones de pesos en 2024. Yo vengo aquí a decirles que si realmente queremos que esta reforma pase del discurso a los hechos, porque sí, muy bonitos discursos de las y los compañeros de todas las fracciones parlamentarias, pero lo que yo quiero decirles es que si realmente queremos fortalecer a los pueblos y comunidades afrodescendientes, tenemos que en el presupuesto 2025 realmente ahí regresar el recurso que los Institutos Nacionales de Pueblos Indígenas en todos los estados ejercen a nivel nacional, para poder entonces beneficiar en programas de salud, educación digna, sobre todo acceso al agua y carreteras que muchas de las comunidades, incluyendo mi estado, no tiene. Señoras y señores, los pueblos indígenas y grupos afrodescendientes tienen una gran carencia en cuestiones de pobreza extrema que debemos combatir. Y aquí no se debe ver el tema de partido político ni ideología, sino trabajar para fortalecer nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes que aportan una riqueza y un valor cultural a nuestro país. Que Dios bendiga al pueblo de Pueblo de México, es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite discusión.